Bueno, buenas tardes a todos y todas. Quiero agradeceros que estéis hoy aquí, que vamos a presentar hoy pues un gran proyecto, Chipiona Ciudad del Deporte. Como responsable del área de deportes del Ayuntamiento de Chipiona, quiero agradecer y felicitar a la Diputación de Cádiz por esta acertada iniciativa en su temática y en este momento, tras un periodo que hemos pasado, pues 2 años de pandemia y que nos han restringido mucho nuestras vidas y más pues nuestro deporte, ¿no? Que también lo hemos echado mucho de menos. Desde la primera llamada que tuvimos de IFECA, donde nos informaban de la celebración de la primera Feria del Deporte y de la Vida Sana, entendimos que sería una gran ventana para mostrar el deporte de nuestra provincia y el de nuestra ciudad. No dudamos ni un solo segundo que Chipiona debería estar en tan señalado evento. Queremos mostrar de nuestra tierra lo que ya muchos conocen, un marco natural incomparable, unas instalaciones deportivas renovadas con incorporación de espacios deportivos singulares y unas entidades deportivas con oferta de deporte y ocio de calidad. Todos podréis conocer 3 bloques que hoy presentamos aquí en esta feria, que es Chipiona, Mar y Playa, con un campo de regatas elegido por regatistas nacionales e internacionales, 14 kilómetros de playas que tenemos aquí con fina arena y conforman un paraíso para los deportistas náuticos y los de playa, ¿vale? Lo encontraréis en el stand, para que lo veáis, lo encontraréis en el stand. Tenemos también otro bloque, que es el del bloque de entorno urbano y natural, que recoge zonas recorridos naturales para las delicias de la actividad deportiva y saludable al aire libre. Se suman en estos 2 últimos años unas innovadoras instalaciones como el primer campo de disc golf, de Andalucía, público, circuitos urbanos permanentes de orientación y otros recientes como calistenia y el skatepark. Y por último, y no menos importante, tenemos los eventos únicos, donde aquí trasladamos a todos los ciudadanos todos los eventos que tenemos durante el año, los más importantes, como puede ser la primera carrera al faro, la travesía nado, la San Silvestre, todo lo podéis encontrar aquí. Solo me queda invitar a todos los deportistas, empresas, a todo el público a visitar Chipiona, a comprobar qué hay detrás de esta Chipiona Ciudad del Deporte, junto a nosotros y junto a los cientos de deportistas y la vida sana que tenemos. Reiterar mi felicitación y agradecimiento a la Diputación de Cádiz, a IFECA, desear que este encuentro del mundo del deporte vuelva cada año, con más fuerza, con nuevos impulsos para nuestra provincia, para nuestro deporte, para nuestra vida sana y, por qué no, acuñar el lema y consigna Cádiz, provincia del deporte y la vida sana, para continuar creciendo en este inmenso campo y contra la excepcionalidad. Voy a pasar la palabra, vamos a ver el vídeo, que lo vais a ver aquí in situ, de Chipiona Ciudad del Deporte, para que veáis lo que ha montado Jauja con la Delegación de Deporte. Y terminará el acto pues nuestro alcalde Luis Mario Aparcero. Muchísimas gracias y espero que os guste el vídeo.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros al Movimiento Es Vida, al concejal y a las concejalas del Grupo Municipal Ciudadanos por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este acto, también al Club de Baloncesto de Chipiona y, por supuesto, a la concejala delegada de Deporte por este magnífico trabajo. Para nosotros y para mí como alcalde, en representación vuestra, es un tremendo orgullo estar aquí, Chipiona, lleno al completo el aforo y lleno también nuestro stand de vida, de contenido y de un proyecto que hoy vais a ser partícipe, que se llama Chipiona, Ciudad del Deporte. Hoy os quiero avanzar simplemente porque la explicación más técnica se va a hacer en Chipiona, en un acto importante en las próximas semanas, de un hecho que va a transformar nuestro pueblo en algo grande. Vamos a hacer un punto de referencia nacional en el tema deportivo debido a una inversión de más de 40 millones de euros en una primera fase en Costaballena. Tenemos ahí una superficie aproximadamente de 11 hectáreas de terreno que se van a convertir en un centro de alto rendimiento deportivo relacionado en este caso más con el fútbol, que es el deporte más utilizado y que nos va a dar pues mucho prestigio, mucha categoría y sobre todo lo que nos va a dar es empleo, trabajo y nos va a dar también el romper la estacionalidad turística que supone que Chipiona en los meses de invierno podamos tener un elemento como el deporte. Hoy os puedo decir que esto no es un proyecto, que esto no es una idea, que esto es una realidad. Digo una realidad porque ya está firmado el convenio urbanístico de planeamiento y gestión con la empresa G Alexia 2030, que ha configurado una empresa llamada Soccer Tech City Costaballena exclusivamente para posibilitar esto. Y os voy a explicar brevemente en qué consiste. Consiste en construir en Costaballena unas instalaciones de alto standing, unas instalaciones importantes para uso y disfrute de los usuarios de Costaballena, para uso y disfrute de los usuarios de Chipiona, para uso y disfrute de los usuarios de la comarca y también para uso y disfrute de grupos internacionales que vendrán en la época maravillosa de nuestra primavera alargada que tenemos con ese clima a hacer sus deportes favoritos en Costaballena. Es decir, que esto es para todos. Este grupo nos va a posibilitar la construcción de, en Chipiona, Ciudad del Deporte, de un centro de alta innovación y tecnificación, de academias de fútbol de alto rendimiento, de plataforma tecnológica, campus y torneos internacionales, promoción de jugadores, gestión de clubes, eventos, presentaciones, etcétera. Y esto es una realidad porque ya en el convenio firmado se dan unos plazos de tiempo porque el hecho que a partir de la firma tienen 4 meses para empezar a plantear, a presentar en el Ayuntamiento de Chipiona los proyectos, los estudios de detalle para posibilitar que los próximos convenios pues esta empresa pueda quedarse con la adjudicación de este territorio urbanísticamente, jurídicamente y por supuesto legalmente, sin ningún tipo de inconveniente. Un convenio asesorado por la Secretaria General del Ayuntamiento, la Asesora Jurídica de Urbanismo y aprobado en la Junta de Gobierno Local y ahora en exposición al público. Aquí se va a hacer varias actuaciones en Chipiona, Ciudad del Deporte. Una de ellas es también la posibilidad, en una segunda fase, de construir en Los Quemados, que tenemos en Los Quemados, en esa urbanización, que espero que pronto sea una realidad o se empiecen las obras de urbanización. Allí tiene el Ayuntamiento de Chipiona 42.000 metros de equipamiento deportivo, solo y exclusivamente para deporte. Allí está prevista la instalación de unas instalaciones de atletismo y de otras instalaciones, como estamos viendo en su proyecto, de montar algo que a ustedes hoy no les suena, que a mí no me sonaba y que les voy a decir lo que es, el e-sport. El e-sport son deportes tecnológicos, son deportes de informática. Es algo que está innovándose en toda Europa, de lo vemos aquí en la feria, hay jóvenes con sus pantallas, con sus ordenadores y hay campeonatos nacionales e internacionales del e-sport. También la construcción de un gran pabellón llamado Soccer Arena y de instalaciones deportivas de pádel y otras instalaciones que Chipiona no tiene en poca cantidad y que es importante para el turismo y en verano, ¿no? También esta empresa se hace cargo de la gestión del Chipiona Club de Fútbol. El Club de Fútbol es un club de unas
población pequeña, a partir de este momento ya han firmado un convenio, ya ha habido una asamblea general de socios del Chipiona y se convierte en una sociedad deportiva, ¿eh? Un club donde se va a posibilitar que el Chipiona pues tenga mejores jugadores, mejores formación, mejores expectativas y pueda subir de categoría profesional. En el fútbol de Chipiona, con la afición que hay de nuestros niños, de nuestras niñas, creo que eso es también bastante importante, posibilitando las infraestructuras que el Chipiona necesite en esta sociedad deportiva. Creo que para mí como alcalde, después de 2 años de trabajo intenso, que no ha sido fácil volver y firmar este convenio, hoy aquí en IFECA, en Jerez, hoy aquí en esta Feria del Deporte y la Vida Sana, creo que es muy importante que estén ustedes presentes porque va a ser un hecho histórico en el futuro de nuestra localidad. Los plazos son largos porque son instalaciones a medio y corto plazo, unas más rápidas, otras más largas, pero todos los datos técnicos se darán en la conferencia que se dará en Chipiona a todos los clubes y a todas las instituciones de aquí. Simplemente invitaros al stand que Chipiona tiene en esta feria, un stand que está muy bien tutelado por dos técnicos, como uno es Manolo Quiró y Manolo Guisado, que han estado allí desde el viernes. El domingo acaba la feria, invitar a Chipiona, como hice esta mañana o hicimos a través de las redes sociales, a que vengan aquí, que participen de algo como es el deporte, que es importante. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en Chipiona dentro de poco con la construcción de este gran complejo deportivo que se va a llamar Chipiona Ciudad del Deporte. Así que nada, muchísimas gracias y lo dicho, nos vemos.